Igual que siempre cortito aquí y aquí arriba más larguito. Bien cortito. Ah, ya. Por todo lado. Por todo lado. Mío, les cuento antes. Mío, te quiero, no todo mío. Mira la tía, ¿qué animales tienes ahí? Ah, ¿cómo se llaman? ¿Qué animal es este? Pues, ¿y este? ¿Y ese? ¿Ah? Jirafa, ¿sabe? ¿Y ese? ¡León! ¡Oh! No pasa nada. No, mi amorcito, hijo, no pasa nada. ¿No? Sí, no pasa nada. Mira. No, sí, mira, mira, pasa la mano. Mira, 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 mira. ¿Ve? ¿Ve? A ver, yo, tía, yo. Ya. ¿Ve? Uy, se olvidó. Y ahora sí. Ya, ahora, ya. Después. ¿Ya pasó el león? No, mi amorcita, sí. ¿Ve? León, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? León, jirafa. ¿Qué más? León, jirafa. Ardilla. Cebra. ¿Qué animales tiene? Dime tú. Ardilla, ¿cuál es la ardilla? No la conozco. ¿Cuál es la ardilla? Es la ardilla. ¿Y cuántas ardillas tienes? ¿Una? ¿Cuántas? ¿Una? ¿Dos? ¿Y el león? ¿Cuántos leones tienes? ¿Uno o dos? ¿Te da coquilla? Qué lindo está quedando el Benja. Ya, no, ahí todavía nomás, no. Ahí falta, nomás, ¿cierto? Falta. Falta. La nariz. Falta. ¿Sabes si es que el Benjamín va a bailar vals con la nariz? No creo. Sí, ¿quién es la nariz? La compañerita de Jardín. ¿Y cómo? ¿Qué canción va a bailar? ¿Qué canción va a bailar? ¿Qué canción va a bailar? No, espérate, no todavía, espérese. ¿Qué canción va a bailar? El gorro de lana. Ah. No te lo puedo. Y con la nariz. Sí. ¿Y cómo es el gorro de lana? ¿Cómo es la canción? Un gorro de la... Un gorro de lana. ¿Así? ¿Así? ¿Y canta igual? Sí, estaba cantando en la casa. Decía, olo, gorro, lana. Ah. Venta de entradas a través de .ticket.com en tiendas Ripley y boleterías. Oye, ¿cuál está más chocho, tu papá o tu mamá con él? ¿De lo mío o de mi suegro? No, de los tuyos. Los dos. No olvides. ¿Y de tu suegro? No sé, los dos también. Porque por tu parte el único nieto. No, el tercero. Del medio él. Tengo una sobrinita de unos meses menos que él. Está jugando con la ardilla el Benjamín. Con la ardilla y con el león. El lion. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video retro. Oye, cuando le hablan en francés, ¿le entiende?
Más o menos, no le hablamos mucho en realidad. ¿O ustedes se están olvidando? No, no, olvidando no, pero no le hablamos nunca. Interpretado por Luciano Tucote. Y el DJ Billy, cuyo papel lo hizo Juan Pablo Sáez, quien era el DJ del lugar donde todos se juntaban a bailar y quien estaba absolutamente enamorado de Katy. Ese mismo año, después de crear un quinteto de talentosos chicos, lanzó su primer disco. ¿Sabes de quién hablo? De los Backstreet Boys, con su primer álbum homónimo, tras pasar a la música, haciendo que su sencillo y esto fuera un éxito en nuestro país. Desde los New Kids on the Block no se veía una band boy. ¿Tú puedes hacer? En donde los chicos la cebra. Y ahí te pregunta sobre qué es eso. Y el león. Permiso. Aquí ya. De todos modos, lo vives conmigo.